Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. El evangelista Luis Palau ingresa a cuidados paliativos después de 3 años de batalla contra el cáncer de pulmón. El gobernador de Texas retira el uso obligatorio de mascarillas y otros requisitos por el COVID-19. ¿Qué pasará con las iglesias? Aquí se lo contamos. Cristianos en Venezuela fueron agredidos y obligados a comer partes de la Biblia. Bendiciones a todos, bienvenidos a MC Digital. Les saluda Kevin Valverde. Los médicos del evangelista Luis Palau decidieron detener todo tratamiento contra el cáncer y comenzar con la atención paliativa. Esto tras determinar que su condición estaba demasiado deteriorada como para continuar recibiendo más medicamentos. Tras años de lucha contra el cáncer de pulmón, el evangelista se mantuvo con buena salud. Sin embargo, según cuenta su familia, a comienzos de este año su condición empeoró y tuvo que ser hospitalizado en enero por problemas con el corazón y los pulmones. A pesar de que parece que lo estabilizaron, regresó al hospital el 19 de febrero. Todos los medicamentos y tratamientos estaban demostrando ser demasiado para que su cuerpo lo manejara. En las palabras de su hijo Andrew Palau, él está empujando duro hacia la meta solo para ver a cada uno de sus nietos como el deseo de su corazón final. A pesar de esta dura noticia, su lucha contra el cáncer ha sido impresionante. Tanto así que ha superado los diagnósticos médicos por mucho tiempo. Él se sentó a conversar en exclusiva con nuestro director Jonathan Villarreal acerca de su testimonio. Hace 2 años... poquito tiempo, va a ser 2 años, que descubrieron el cáncer del pulmón izquierdo y me dijeron que era incurable, que la cirugía no iba a dar resultado, que el tratamiento solo podía prolongar mi vida un poco y la calidad de vida. Me decían, queremos que prolongar tu vida, dijeron los médicos, y con cierta calidad de vida. Bueno, pero han sido casi ya 2 años en este momento. Y mira, me siento tan bien, para decir la verdad, que me da hasta vergüenza que he saludado a todo el mundo, les he dicho ya me voy en la radio y qué sé yo. Yo les decía, el año que viene me voy al cielo, así que nos vemos. Y ahora tengo que justificar qué pasó. Pero mira, ¿por qué crees que ha pasado eso? ¿Por qué crees que el diagnóstico no era tan alentador y ha avanzado tanto? ¿Qué quiere Dios con eso? Mira, eso es una pregunta que en el cielo me voy a tener una respuesta más completa. Yo a veces pienso que el Señor lo permitió, tendrá varias razones, pero una que yo sospecho es sacarme de estar en el camino de mis hijos, porque Andrés es un buen predicador de la palabra de Dios y es joven y la nueva generación, él se sabe dirigir. Yo ya soy un abuelo y hablo a los muchachos, les hablo como un abuelo, ¿no? Y tiene su lugar eso, ¿no? Pero yo creo que el Señor dijo, Luis, mira, si no te mando una enfermedad, vos no te vas a retirar, pero en el cielo el Señor me va a explicar. Al igual que yo le quiero preguntar, ¿por qué mi padre murió tan jovencito, no? 34 años y yo tenía 10. A mí no es que cuestiono a Dios, pero tengo preguntas para aclarar. Y en el cielo vamos a ver y seguro que voy a decir, ¿cómo no pensé en eso, no? Su papá murió de 34 años por neumonía. Sí, sí. Y cuando supo que era así, lo asumió bien y dijo, bueno, el Señor me ha llamado, sé que para dónde voy es mucho mejor que estar acá. Sí, sí, sí. Y a mí se me parece mucho a la manera en la que usted asumió su diagnóstico. Bueno, aprendí de él porque citó las palabras de San Pablo en Filipenses capítulo, me voy a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Bueno, eso clarifica todo el asunto, ¿no? Y el hecho de que era mi padre y fue traumático el asunto, quedó grabado en mi mente. Mira, 50 o 60 años, 60, yo siempre que he tenido campañas, a la última noche de una campaña, el festival de familia o lo que lo llamábamos, era hablar del cielo. Siempre usada la ilustración de mi padre. La he repetido 1000 veces. Pero en el caso mío, para mí me dio mucha paz saber. Porque cuando un creyente sale de este planeta, deja el cuerpo para el día de la resurrección, al final de la historia, pero yo, alma y espíritu, Luis Palau, no estoy ni enterrado, estoy en la presencia del Señor. Y eso cambia todo. Es como cambiar de domicilio, ¿no? El día que mi cuerpo deja de funcionar, sea ahora o de aquí 10 años, yo me voy a estar con Cristo. Y eso es lo lindo, lo hermoso, lo fenomenal, realmente, ¿no?
Los animamos a orar por la familia Palau y todo el equipo de trabajo que están pasando por este duro proceso. Ahora vamos con una muy buena noticia para las iglesias y los comercios. El estado de Texas, de Estados Unidos, anunció que levantará su mandato del uso obligatorio de las mascarillas y permitirá que todas las empresas vuelvan a abrir. Esto permitiría la apertura de las iglesias a su máxima capacidad nuevamente. El gobernador republicano Greg Abbott dijo que la mayoría de las empresas han estado abiertas en un 75 o 50% durante este tiempo. Demasiados tejanos han sido marginados de las oportunidades de empleo. Demasiadas pequeñas empresas han tenido problemas para pagar sus facturas. Y esto debe terminar. Ahora es el momento de abrir Texas al 100%, dijo Abbott. Él citó la disminución del número de nuevos casos y la avalancha de vacunas prometidas en los próximos meses. Otros 11 estados también están suavizando sus restricciones. Así que hoy estoy emitiendo una nueva orden ejecutiva que anula la mayoría de las órdenes anteriores. A partir del próximo miércoles, todas las empresas de cualquier tipo pueden abrir al 100%. Eso incluye cualquier tipo de entidad en Texas. Además, voy a poner fin al mandato de la máscara en todo el estado. Ahora, a pesar de estos cambios, recuerda esto: eliminar los mandatos estatales no acaba con la responsabilidad personal o la importancia de cuidar a los miembros de su familia y de cuidar a sus amigos y de cuidar también a los miembros de su comunidad. El vigilante de la persecución religiosa Puertas Abiertas informó de que un grupo de cristianos fue brutalmente agredido en Mérida, Venezuela. Se trata del centro de restauración 12 Hombres de Valor, perteneciente a una iglesia cristiana. Con el ataque, cerca de 4 personas resultaron heridas. Algunos cristianos sufrieron fracturas y otros, a punta de cuchillos, fueron marcados con una X en sus cuerpos, mientras eran obligados a comer partes de las Biblias. El pastor Cristian Dugarte, director del centro, contó que los agresores están en contra de su trabajo, ya que él se dedica a rescatar a los jóvenes de las drogas. Los agresores son anticristianos, le dijo a Puertas Abiertas. Según narró el pastor, a él lo amenazaron para que entregara la lista de las personas que estaban en el centro de rehabilitación, pero él se negó a entregarla. El Consejo Evangélico de Venezuela calificó el episodio como una acción de odio religioso. Al menos 7 universitarios murieron y 4 resultaron heridos el martes al caer de un cuarto piso, luego de que se rompiera una barandilla durante una asamblea estudiantil en una universidad pública en El Alto, en una ciudad vecina a La Paz. 3 estudiantes murieron instantáneamente y los otros 4 murieron minutos después de ser admitidos en los hospitales cercanos. El comandante de la policía, el general Johnny Aguilera, dijo durante una conferencia de prensa que los fallecidos son 4 hombres y 3 mujeres de entre los 21 y 23 años. En total, 11 estudiantes cayeron unos 16 metros, dijo Aguilera. Los 4 estudiantes restantes fueron admitidos en hospitales cercanos, 3 de ellos en cuidados intensivos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, envió un mensaje en las redes sociales lamentando esta tragedia. Se lanzará una nueva serie infantil basada en la fe que viene del co-creador de VeggieTales, Mike Norocki, el animador de Disney, Tom Bancroft, y el productor Steve Taylor. The Dead Sea Squirrels tiene como objetivo ayudar a los niños a establecer una conexión con la Biblia y la vida de Jesús. La historia sigue a Merle y Pearl, 2 ardillas de Israel en el siglo I, que lograron mantenerse preservadas en sal junto al Mar Muerto. Luego de 2000 años después, un niño de 10 años llamado Michael lo encuentra y se los lleva a la casa en su mochila. Merle, Pearl y Michael experimentan aventuras llenas de acción, llenas de música y humor, todo mientras aprenden lecciones importantes. Se espera que la serie animada salga al aire en otoño del 2022 en Estados Unidos. Aún no se sabe si estará disponible para Latinoamérica. El costo económico del conflicto en Siria tras una década se estima que sobrepasa los 1.2 billones, según un reporte de la organización cristiana World Vision.
en asociación con Frontier Economics. Para ampliarnos más sobre este tema, nos contactamos con el líder regional de World Vision en Latinoamérica, Joao Diniz. Joao, bienvenido al programa. Muchas gracias a los amigos y amigas del mundo cristiano. Para nosotros es un gran placer de poder participar de este espacio y compartir un poco más sobre la realidad tan difícil y trágica de niños y niñas que viven en Siria. Joao, cuéntenos cuál ha sido el costo humano de este conflicto. Esa es una pregunta bien importante porque siempre hablamos del costo económico y como ustedes vieron el informe, ese reporte que hemos lanzado, que es el título, es un precio muy alto que pagar, el costo del conflicto sirio sobre la niñez, no hay duda del costo económico y como los números que ustedes mencionaron, de 1.2 billones de dólares hasta hoy en esos 10 años, y también se estima que será de 1.4 billón de dólares aún cesando la guerra ahora. Pero el costo humano es terrible. Imagine el siguiente. Son 10 años de niños y niñas viviendo en un contexto de guerra. Es como si un niño que tiene 3, 4 años, hace 10 años atrás, ahora es un adolescente y toda su vida estuvo involucrado en situaciones de guerra. Es un costo para la generación actual por la cantidad de personas que han muerto, como también es un costo para esta generación de niños y niñas que ha crecido viendo situaciones de guerra, viendo personas muriendo y esto generando todo un impacto humano, un impacto mental, emocional en sus relaciones, porque hay más de 600 mil niños que están desplazados afuera de Siria por la guerra. Entonces, el costo humano es muy alto y esto es lo que más nos preocupa como una organización cristiana humanitaria que queremos proteger a niños y niñas. Háblenos de las otras cifras alarmantes que tiene este reporte. Es increíble para nosotros ver, por ejemplo, de que en 2020 fueron desplazados, como yo estaba diciendo, salieron de Siria para los principalmente en el norte oeste de Siria a 900 mil personas. 900 mil personas es como una ciudad mediana de América Latina. Y puedes imaginar el desafío que es de que solo en el año 2020 a 900 mil personas salieron, tuvieron que salir de Siria, específicamente de esta parte noroeste de Siria, y dentro de estos 600 mil eran niños. Entonces, esta es una realidad terrible que vemos que genera una desestabilización en toda la región, ¿no? ¿Cómo se podría llegar a detener este conflicto? Bueno, primero, la comunidad mundial, los gobiernos, necesitan tomar una posición al respecto de que ya es un conflicto de mucho tiempo. 10 años no son 10 meses. Estamos viviendo una pandemia. Y hace 12 meses que el mundo está afectado por la pandemia del COVID-19. Ahora imagine vivir esto por 10 años. Es mucho tiempo. Eso está devastando un país y una región. Siria era un país con recursos. Siria era un país con muchas infraestructura, con gente capaz, con empresas, con su economía funcionando, con la educación, las escuelas, es decir, un país normal con condiciones de desarrollo y hoy está completamente devastado. Ya es tiempo de encontrar una solución pensando mucho más en el bienestar de las poblaciones más vulnerables, principalmente niños y niñas. Creo que ese es nuestro clamor, de que los gobiernos tomen decisiones. El otro es que las sociedades de los países, como en Estados Unidos, como en América Latina, como en Europa, busquen a presionar sus gobiernos y aclamar principalmente la iglesia, que ahí está presente también,
y los cristianos y cristianas para que haya un cierre y con eso se pueda construir, trabajar el aspecto de reconciliación, construcción de paz, que será fundamental, como de reconstrucción del país. Joao, como cristianos, ¿qué podemos hacer para ayudar a quienes están inmersos en este conflicto? Yo diría que América Latina, un continente cristiano, un continente donde la gran mayoría de la población son cristianas de diferentes expresiones, el primero sería la oración. Creemos que hay que haber un clamor y una oración por Siria y por todos los niños y niñas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad. Ese es un aspecto. También hay el aspecto de contribuir, porque el trabajo que hace World Vision y otras organizaciones cristianas que están actuando en esta región para la emergencia de Siria requiere recursos, requiere apoyo. Como yo dije, son 3.2 millones de personas que están en campos refugiados en países alrededor de Siria, de que World Vision está respondiendo. Esto significa que estamos buscando a que esas familias tengan acceso a una nutrición básica, es decir, alimentos, que esas familias puedan tener el mínimo de cuidado de salud, principalmente ahora en la pandemia. Usted puede imaginar el desafío que es en un país de precariedad como está en todo el sistema de salud y hasta de la aglomeración, que no hay cómo impedir. Entonces, es un gran desafío para nosotros y principalmente cuidar de los niños y niñas. Por eso que los cristianos, cristianas, la iglesia cristiana en América Latina, en Estados Unidos, puede sí contribuir orando, intercediendo, porque creemos que Dios sí puede actuar, puede contribuir también con sus recursos y alzando su voz. Cada vez que tiene una oportunidad, como ahora, este canal del Mundo Cristiano para nosotros es una bendición que ustedes abren ese espacio para que podamos hablar de esta catástrofe, porque de esta manera en el mundo se toma conciencia y los cristianos pueden ser esta voz profética en favor de niños y niñas que están en Siria y los países vecinos. ¿Qué esperan ustedes obtener como resultado del lanzamiento de este reporte? Bueno, el reporte que hicimos primero es, la expectativa es que se pueda generar una tomada de conciencia con respecto a un conflicto de que ya ha tomado mucho tiempo de la vida de las personas. El costo humano es muy grande. Entonces, con el reporte, ese reporte está circulando en reuniones que participamos en las Naciones Unidas, en otros organismos como la Unión Europea, pero también en las coaliciones con otras organizaciones no gubernamentales internacionales. Entonces, uno aspecto y expectativa que tenemos es que una tomada de conciencia y que esto mueva a los gobiernos a tomar decisiones que puedan poner fin a ese conflicto. Pero el otro también es una movilización de la sociedad y principalmente porque World Vision es muy cercana de la iglesia y de los cristianos y cristianas. Queremos que la iglesia y los cristianos y cristianas puedan moverse a orar, a interceder y a contribuir, a alzar su voz y a contribuir para esta respuesta que estamos teniendo para millares de niños y niñas en Siria. Si usted que es cristiano, cristiana, si usted es un líder de iglesia y quiere apoyarnos, es muy sencillo. Vaya a nuestra página worldvision.org, que es la página donde usted va a encontrar las informaciones con respecto al trabajo de World Vision en Siria, en los países vecinos, como también estamos trabajando mano a mano con la iglesia y de alguna manera usted puede ser un apoyador y una bendición para el trabajo y el ministerio que tenemos con los niños y niñas sirios en aquella región. Perfecto. Joao, muchas gracias por haber estado con nosotros y que Dios continúe usando a World Vision. Yo quiero agradecer a Mundo Cristiano, a ustedes, toda la audiencia, porque también ayuda a generar esta conciencia en América Latina. Tenemos realidades también. Si no cuidamos de la situación de Venezuela, esto puede ser una próxima Siria.
porque también estamos actuando en Venezuela y los países vecinos, y por eso agradecemos ese espacio que de poder hablar de esos temas, y muchas gracias a ustedes. Hablamos con Joao Diniz, líder regional de World Vision en Latinoamérica. Y hasta aquí llegamos con las informaciones en esta edición de MC Digital. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima con mucha más información. Bendiciones.